desde que arrancó el año 2023 al cierre de marzo, han cerrado solamente en Barrio Obrero 40 establecimientos. Y esto, cuando uno empieza con el equipo a ver, a indagar por qué lo están haciendo, es porque no tienen cómo cubrir o cómo pagar los impuestos municipales que están anclados al petro, y esto a su misma vez a una moneda de una divisa internacional, que han causado que la devaluación que ha existido en la moneda venezolana, que hoy en día es inexistente, realmente haga que no tenga un flujo de caja como cubrir su compromiso solamente con el Estado y con el municipio. Y hay otro dato interesante: se han perdido desde el 2017 para acá aproximadamente 45 mil fuentes de empleo que generaba el comercio y la empresa tachirense. Por eso es que vemos cómo prolifera los buhoneros, que también fueron atacados hace poco por el alcalde de una forma grotesca, porque es que no hay fuentes de empleo, no se puede generar empresas fortalecidas y el comercio ha venido disminuyendo su capacidad y su fortaleza. Allí es por eso que exhortamos tanto al gobierno municipal como al regional y al nacional que modifiquen sus conductas tributarias, sus políticas tributarias, y que realmente empiece a pensar en lo que realmente nosotros estamos buscando desde un nuevo tiempo, que es construir una justa Venezuela para todos los venezolanos.